Queridos hermanos y hermanas, doy gracias a Dios que me brinda la oportunidad de compartir con ustedes esta profunda experiencia humana y eclesial. Y les dirijo un afectuoso saludo junto con mis mejores deseos para todos los heridos, las familias que han quedado sin casa. Yo he visto llegando hasta la plaza y cuánto sufren a causa del terremoto que ha golpeado esta ciudad. Con particular y fraterno cariño me siento muy cercano de todos y de cada uno. Y a todos quisiera hacerles llegar sobre todo el cordial saludo, la solidaridad y la bendición consoladora de su Santidad Benedicto XVI, quien especialmente en estos días de grande preocupación y pena sigue con paternal solicitud la vida de la Iglesia en Perú y la vida de esta diócesis. Que la seguridad de sus